qué alegría, Karina preciosa. Muñeca, pasen, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Quieren tomar algo? No, gracias. ¿Y vos, bebé, querés un vasito de Coca-Cola? No, gracias. No, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí preparándome para irme de aquí. Qué bien. Qué raro vos por acá. Y mira, fui a la peluquería acá cerca y me dije, voy a ver a Laura, que hace mucho que no la veo. Y aquí estoy. ¿Cómo está Mariel? Bárbara. Está en la casa de unas amigas. Ahora las paso a buscar a ella y unas compañeras para llevarlas a pasar el fin de semana a la quinta. Mamá, ¿no podemos ir? No, lamentablemente yo hice otros compromisos. Decime, ¿no vendiste la quinta todavía? Porque la ibas a vender, ¿no? No. Cambié de idea. Es el único lugar donde tengo paz y tranquilidad. ¿No te animas a venir? Ay, me encantaría, pero no puedo. Oh, qué pena. ¿Qué voy a hacer yo sola con 6 adolescentes? El aburrimiento total. Hubieras cambiado de programa. Dejar a Mariel con sus amigas y vos a la quinta, acompañada. Aunque vos no lo creas, no tengo a nadie. Después de lo del padre de Mariel lo intenté. Pero no dio resultado. Perdón, ¿de qué padre de Mariel me hablas? Si Mariel nunca tuvo padre. Bueno, es una manera de decir. Oh, bueno, ya me tengo que ir. Bueno. Espero que la pasen muy bien. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, mi amor. ¿Sí? No te pierdas, ¿eh? Choco, choco. Le doy un besito a Mariel. Sí. Chao. Señora, la esperábamos más temprano. ¿Cómo le va? Qué gustazo. Un gusto. ¿Cómo está, Gastón? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias. Tardé porque tuve que pasar a buscar a la chica. Muy bien, muy bien. ¡Mirta! ¿Cómo está, Griselda? Como siempre. La casa ya está toda limpia. Si necesita algo, no tiene más que llamarme. Bueno, gracias. Bajen la chica. Vamos. Bajen todo, ¿eh? Vamos, chicas, vamos. Le voy a poner las cosas en orden, ya. Haga loca, vamos. Dejen todo por ahí que yo lo arreglo. ¿Quieren algo de comer? Les preparo. Cualquier cosa estoy en casa. Hasta luego. Hasta luego. Yo no. ¿Ustedes tienen algo? Yo no, gracias. Che, la casa es muy linda, la vamos a pasar bárbaro, ¿eh? ¿Viste lo que es el parque? Todo es recóndito. ¿La pileta tiene agua? No sé. ¿Por qué no le preguntan al casero, eh? Bueno, ¿por dónde es, Mariel? ¡Qué lástima! El agua está sucia. ¿Por qué no le decís a tu mamá que la haga limpiar? Así, si mañana está lindo el día, nos podemos bañar. Yo ahora le digo a Gastón que la limpie. Bueno, dale. Chicas, no se den vuelta, que allá en la casa de lado hay un viejo que nos está espiando. Ya está, mañana la voy a limpiar. ¡Uy, genial! ¡Ay, re bueno! Yo traje tanga. Yo también. Yo no, qué lástima. Bueno, igualmente por este resfrío no me voy a poder bañar. Y yo como una boluda no traje nada. Yo tengo dos, te presto una. Gracias.
Qué boquita, ¿eh? Me vino con toda la jauría.
¿Y a vos en qué te molesta? ¿En qué te joden? Ay, me joden, ya me vino la moscosa a ordenarme que limpie toda la pileta. Ay, yo no creo que Mariel te lo haya ordenado. Te lo habrá pedido. Es lo mismo, mujer. Lo que pasa es que la madre la consiente en todo. Vos ya lo sabés. Yo la quiero mucho. Es muy dulce y cariñosa. ¿Llevaste la comida, Griselda? Sí, pero no comió nada. ¿Y por qué no la internás? Ah, lo único que faltaba. Lluvia, este fin de semana. Ay, chicas, mi viejo me dijo que es re común que en el campo a la noche llueva y el otro día sale el sol. Sí, pero esta no es el campo, es una casa quinta. Estamos a 120 kilómetros de Buenos Aires. Sal afuera, nena, y verás que en los alrededores no hay una sola casa. Solamente está la del viejo que nos espiaba hoy. Y las únicas que hay están todas vacías. En una palabra, estamos solas y abandonadas. Ay, el pueblo está cerca. Solo cuando llueve mucho y se rebalsa el río, que pasa casi 100 metros, se inunda todo y no se puede salir. Eso ya pasó una vez cuando yo era chica. Entonces no hace mucho. No me cargues, mirá que hablo de Marcelo. Comenzó el diluvio universal. No cambies de tema. Dale, contá, contá. Marcelo es un amigo mío. Yo lo conozco y les aseguro que no le da bola. Vos callate que no sabés nada. Dale, contá, somos tus amigas. ¿Quién es Marcelo? No lo voy a contar. ¿Y qué les parece si se van a dormir? ¿Vos también te vas a dormir, mamá? No, mi amor, yo voy a leer. Vamos. Vamos. Si no nos queda otra. Se quedarán con la intriga. ¿Pero por qué no te vas a la mierda, boluda? ¿Qué te pensás? ¿Que soy torti yo? No sé de qué te ríes, no sé. Me parece que todo el mundo. Ya te lo conoce. Voy a dormir con mamá. ¿Qué te pasa, Alejandra? ¿Qué estás tan seria?
Estaba pensando en el viejo de la casa de al lado. Ahora no me vas a decir que tenés miedo. Bueno, vamos a dormir. Así mañana nos levantamos temprano y si hace un lindo día, lo disfrutamos. Ay, raja optimista. Mañana van a caer sapos de arriba. Dale, cállate. Vos siempre la misma boluda, nena. No despiertes a las chicas para que no se asusten. Acostate. Gastón, disculpe que lo despierte. Una de las chicas no está en la casa. Ha desaparecido. A mí no me molesta para nada, señora. Todavía no me había acostado. ¿Cómo que una chica desapareció? ¿Cuál de ellas, señora? La morochita, Marinés. Espera un momento, señora. Voy a buscar la linterna y vuelo. Qué barbaridad estas chicas. No se preocupe, la encontraremos. Me preocupa el río. Si se rebasa, vamos a quedar aislados. Si no para la lluvia. Ustedes vayan para la casa. Yo lo buscaré.
registré la quinta de punta a punta. Ni rastro de ella, chica. Gracias, doctor. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No se habrá escondido en la casa para asustar a las otras chicas? ¿Por qué no revisa de nuevo, señora? De aquí no puede haber desaparecido. Es muy extraño todo esto. ¿Y si llamamos a la policía? No, por ahora no. La buscaré por la casa otra vez. ¿No quiere que me quede con usted, señora? Señora, no tenga inconveniente en llamarme cualquier hora si me necesita. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descansen. ¡Sí, grito, señora! Vine a ver qué pasaba. ¿Qué pasa? ¡Es horrible, Gastón! ¡Hay un perro muerto colgado de un alambre en el porche! Venga, acompáñeme. Usted entre a la casa, señora. Yo me ocupo el perro, ¿vale? Gastón lo va a sepultar. ¿Quién lo mató? No sé quién puede haber hecho algo así. Llama a la policía, mamá. ¿Les parece? Sí, Laura, llámala. No me puedo comunicar, debe ser por la tormenta. Vayan a dormir, chicas. Yo voy a ver cómo me comunico. ¿No querés que nos quedemos con vos? Chicas, vayan a su cuarto. Voy al baño. Te acompaño. Estoy bien, no se preocupen. ¿Segura? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Thank you.
Íbamos a pasear el perro. ¿Sabes? Es todo más divertido. Bueno, entonces ella se fue a mandar plata. ¿Pero qué quieres que la llame por teléfono? Sí, llamala por teléfono, buscala. No. Tampoco ella va a volver sola. No nos divertimos igual nosotros, si nos lo vamos al tigre, no practicas esquí, no vas al club. Entonces, ¿para qué querés, Susana? Si bueno, no sabe patinar. Más divertido. Bueno, nos reímos, la cargamos, siempre más divertido todo con ella. Bueno. No me digas que no tenés nada que ver con Alejandra. Por supuesto que tengo que ver, Norma. Es como una hermana para mí. ¿Sabes lo que tendría que hacer yo? Mandarte a la mierda. Me revienta que me tomes por idiota. Norma, por favor, que la gente nos mira. ¿Y a mí qué me importa la gente? ¿A vos qué importa la gente? Ustedes siempre vienen peleando. Vos callate, por favor. Norma. Salí, nena. Yo no salgo más con ustedes. Me tienen repodrida. Vení, ¿a dónde vas? Vení. ¿Te das cuenta de lo que ganas? No, vení, sentate como... Chao. Norma, vení, Norma. Norma. Héctor. Arturo. ¿Quién? 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 ¿Y Norma? Norma. ¿Qué decía? ¿Qué llamo? Dale, ¿y cuándo pensás viajar? El viernes tomé el avión a las 21 horas en Ezeiza. Viajo por Marín. ¿Y después de España dónde vas? Quiero visitar a algunos amigos en Italia. Luego, si puedo y me queda tiempo, quiero pasar a Francia. A ver, Sapón, ¿te acuerdas de él? ¿Cómo no me voy a acordar de él? Si me hubiera casado con él, mi vida seguramente sería distinta. Oh, ya lo creo. Hoy vivirías en Europa y no tendrías que trabajar como lo haces. En la vida no todo es dinero, papá. Sapón era un gran tipo. Pero no era para mí. En eso no puedo opinar. Vos sabés que lo más importante para mí es mi hija. De la cual soy madre y padre a la vez. No te olvides del abuelo. ¿Qué hubiéramos hecho sin vos, papi? Sos el mejor padre del mundo. No exageres, no exageres. Te caprichaste en ser una madre soltera. Que había que ayudarte. Y eso hicimos. Yo sé que para ustedes no fue fácil. Va a haber fácil en la vida. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a vender la quinta? No, no, por ahora no. Es el único lugar donde encuentro paz. Para mí es como el paraíso terrenal. Abierta y había alguien, debe haber entrado porque había pisadas de barro. ¿Pero cómo que no está? Debe haberse levantado para ir al baño y no regresó. Quédate acá. Por favor, no despiertes a las chicas.
Yo vuelvo enseguida. Señora, está toda empapada. Siéntese, ¿le preparo un té? No, Mirta, no. Por favor, llame a Gastón, que desapareció otra de las chicas. ¿Gastón no está en su casa? Yo pensé que estaba con usted. Acá no volvió después de ir a enterrar al perro. Señora, ¿qué está pasando? Cálmese, por favor. Y póngase algo rápido y vamos a la casa porque las chicas están solas. Cafecito, por favor. Sí, cómo no, señora. Yo ya vuelvo. Gracias, señora. Está marinito como a usted le gusta. Gracias. ¿Usted no toma? No, ya tomé como 4, gracias. Señora, ¿qué es lo que está pasando? Creo que me voy a volver loca, Mirta. Dejé a Nieves en el puerto y ya no están. Con su marido son 4 las personas que desaparecieron. Señora, yo no la quiero asustar. Pero esta casa está embrujada. Dicen que los dueños anteriores se mataron y que cuando llega la noche, sus almas andan por la casa y por el parque. Los muertos no hacen daño. No crean esas cosas que no existen. El culpable de todo esto está tan vivo como usted y como yo. También dicen que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Tengo una sospecha. ¿Cómo es el vecino? Yo no lo conozco más que de vista. No habla con nadie, no se da con nadie. Pero dicen que mató a su mujer a puñaladas. Por eso estuvo varios años en la cárcel. Eso dicen. No habla con nadie. Solamente una vez tuvo una discusión con Gastón, por el perro. Dijo que le molestaba a las gallinas y que si no lo cuidaba, lo iba a matar. ¿De qué vive? Nadie lo sabe. Yo lo espié algunas veces cuando sale de noche. Pero no sé a dónde va. Gracias, Mirta. Vaya a descansar. Cuando pase la tormenta, voy a ir al pueblo en busca de ayuda. Y si llega a venir Gastón, avíseme. Bueno, ¿no quiere que me quede con usted, señora? No, gracias. Yo estoy bien. Cualquier cosita le aviso. Buen día, señora. Venga a casa. Tengo que hablar con usted.
Sí. Sí, voy a coger el piloto. Enseguida vuelvo. Desayunen. ¿Dónde estarán las chicas? Para mí, Gastón está escondido y las tiene secuestradas. No lo creo. Gastón no es malo, solo un poco osco nada más. Una vez, vi en una película que el mayordomo las secuestraba y después las mataba. Pero esto no es una película, Ale. ¿Qué les parece si buscamos unas cartas y leer el futuro? Así nos entretenemos. Yo traje, las voy a buscar. Pero bueno. Es la capa que tenía puesta cuando fue a enterrar al perro. Y no volvió. ¿Dónde está, señora? ¿Qué le hicieron? ¡Maldita tormenta! ¡Hasta que los parió! Estoy muy nerviosa. Permiso. Yo le aseguro que todo esto se va a aclarar. ¿Qué fue, mamá? ¿Es un rayo? Sí, tenía un rayo. Y acá cerca. Y esta maldita lluvia que no para. Laura, en el dormitorio hay un animal muerto sobre una de las camas. ¿Cómo? Sí, mamá, lo vimos. Es repugnante. Se van de la mesa y por favor permanezcan juntas. Y yo enseguida vuelvo. Pobre mamá. Yo realmente no quisiera estar en su lugar. La compadezco. ¿Dónde irá mamá? ¿Puedo ayudar? Me asustó. Trataba de tapar el pozo donde el casero enterró el perro de mi hija, para que ella no lo viera. Es usted nuestro vecino, ¿no? Sí, señora. Rogelio Moyano, a sus órdenes. Deme la paz. Yo lo haré. Muchas gracias, señor Moyano. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¡Que descanse!
quiero hacer mal a nadie. Pero siempre me lo quieren hacer a mí. Tuve que matarlo. ¿Dónde está Mariel? Fue a dormir a tu cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere hablar conmigo? Bárbaro, y Daniel Galarza se pasa. Alejandra desapareció, no está por ningún lado. ¿Qué está pasando, Laura? No lo sé, hija, no lo sé. Seguro que no voy más. Esta casa está embrujada, Laura. ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué no nos vamos? ¿A dónde querés que vayamos? No podemos salir. Esta lluvia nos tiene atrapadas. Está todo inundado. Entonces hagamos algo. Yo sola sé lo que estoy pasando. ¿Qué les digo a los padres de estas chicas? No, hija, no. No es ninguna broma. Estaba conmigo. Fue al baño, no regresó. Entonces la fui a buscar, pero no la encontré por ningún lado. Tranquila. ¿Pero qué está pasando, Laura? No lo sé, mi amor, no lo sé. Ayúdenme, ¿eh? ¿Quién es? Boyano, señora. Su vecino. Noches. Vi algo sospechoso en el parque y pensé que podía necesitar ayuda. ¿Qué vio de sospechoso? Vi dos sombras. Lo extraño era que una parecía arrastrar a la otra. Es muy raro porque de aquí no salió nadie.
De todas maneras, le agradezco su preocupación. No es mucho lo que tengo para ofrecerle, pero cuente conmigo para cualquier cosa. Buenas noches. Buenas noches, Moyano. Laura, para mí ese hombre es el culpable de todo. Su sola presencia me da miedo. Vamos a estar a las tres juntas. Por favor, no se separen por nada del mundo. Yo vuelvo enseguida. Señora, yo la guardé. Esta noche cuando la fui a buscar no estaba más. ¿No supo nada de Gastón? Nada, señora. Lamentablemente nada. Buenos días, señora. Buenos días, Mirta. Por favor, siga preparando el desayuno para las chicas. Yo vine al pueblo a buscar a la policía. Está bien, señora. Y esa es la historia, señor comisario. Realmente parece una película de ciencia ficción. Señora, me ha dejado helado. ¿Y cómo cree que estoy yo, señor comisario? Esto es una pesadilla. Cálmese, señora. Vamos a ver qué pasó. Permiso, señor. El auto está listo, ¿eh? Bien. Vamos, señora. Acompáñeme, Sánchez. Sí, señor. ¡Horrible! ¿Qué es esto, Dios?
Buen día, Anita. Buen día. ¿Y mamá? Fue al pueblo a buscar a la policía. Estamos todos los que quedamos. Mirta, la señora del casero que desapareció. Mi hija Mariel, Soledad, una amiga de mi hija. Y Griselda, que es hija de la señora y es discapacitada. Fernández, vaya con Sánchez a buscar al vecino. ¿Y usted? ¿Cómo eran las demás chicas? Normales, como nosotras. Éramos todas conocidas del club. Con algunas hicimos el secundario juntas. Señora, ¿dónde está su marido? Ya le dije que desapareció. Que conteste la señora. Lo único que sé, señor, es que después del viernes a la noche que salió para ir a enterrar al perro, yo no lo vi más. ¿Qué perro enterró? El viernes a la noche, llovía torrencialmente, sentí ruidos en el porche y fui a ver de qué se trataba. Y encontré un perro muerto colgado de las vigas con alambre de púa. Lo llamé Gastón, él vino, lo descolgó y lo fue a enterrar. Y después de eso no lo vi nunca más. Permiso, señor. ¿Qué pasa? Con Sánchez y el señor Moyano removimos la tierra donde encontraron el cadáver del perro. Y encontramos el cadáver casero. Siéntese, Mirta, por favor. Siéntese. Señor Moyano, me dijo la señora que usted la otra noche vino a ofrecerle su ayuda porque vio algo sospechoso en el parque. ¿Qué era? Yo me acuesto tarde. A pesar de la tormenta, sentí unos ruidos en el parque y fue como un grito. Me asomé a la ventana y vi la sombra de dos mujeres, como si una llevara arrastrando a la otra. Como había tomado, pensé que me lo imaginaba y no le di importancia. Pero cuando vino a buscar a la señora, no estaba bebido, ¿verdad? No, en ese momento no. Eso fue el sábado, o el domingo. La verdad que no recuerdo bien. ¿Qué edad tenés? 18, señor. ¿Y las otras chicas? ¿Qué edad tenían? Marinés, 16. Nieves iba a cumplir 19. Cristina, 17. Y Alejandra, 17. Fernández. Sí, señor. Desde el móvil llame a la ambulancia para que retire el cuerpo del casero. Sí, señor. Le pido mil disculpas, señor Moyano, por no haberle dicho las otras noches lo que estaba pasando. No se preocupe, señora. Sé que no tiene buenas referencias mías. Mirta, si usted o su hija llegan a necesitar algo, no duden en pedírmelo. Está bien, señor Moyano. Mañana lo espero por el destacamento. Ahí estaré, señor. Vale nomás. Permiso. Ay, qué tonta que soy. Tome, señora. Estaban sobre la mesa. ¡Qué horror!
El asesino es el mismo demonio. Sánchez, de una vuelta a los alrededores, por favor, vigile un poco. Sí, señor. ¡Qué barbaridad! Mamá, ¿puedo ir al baño? Anda, hija. Eso. Qué complicado todo esto. Ya no las enviaré más. Ya desaparecieron de mi vida. Están muertas. Y Gastón no podrá manosearme más. Porque también murió. No existe. Yo te vengué, Mariel. Ahora podrás vivir en paz. Tu padre nunca existió. Pero los de ellas pagarán lo que le hizo el tuyo, tu mamá. Tenía que matarlos. Eran malos. Me hacían daño. Y tu mamá también. Ahora viviremos las tres felices. ¿No es cierto, Mariel? ¿Me buscaban? Ahora no tengo miedo de desaparecer. Ahora está usted acá. No te preocupes. Vení conmigo.